Sean muy bienvenidos una vez más, chicos y chicas de YouTube, a esto que es Navidad en Warframe. Sí, Navidad ya está aquí. Todo empezamos, ya salimos lo que es Halloween, salimos lo que es Día de Acción de Gracias y Black Friday. Y ahora entramos a la época de fin de año y Navidad. Lo que todavía no tenemos y no sé si hay es una paleta. Sí. Pero ya entramos con cosas gratis. Y si vamos acá nomás en destacado o popular, vamos a empezar a ver estos que dicen tiempo limitado. Sí, que vamos a ver un montón de glifos, por ejemplo, acá con la temática navideña. Sí, pero como podemos ver, todo acá si se comprar o regalar por platino. Sí, y nosotros que somos jugadores nuevitos no tenemos platino, pero si quieren, bueno, también tenemos que podemos comprar cada una, ¿sí? Por separado, ¿sí? Estas skins navideñas y todos estos set de colores y zaidanas y potenciadores, etcétera, por separado, directamente comprate el Super Mega Witchy Pack, que viene con todo incluido, obviamente por platinos. Pero nosotros, los que somos ultra contra requete pobretones, tenemos la opción de decoraciones internas festivas por tiempo limitado. Añade decoraciones festivas a tu orbitador. ¿Comprar por cuánto? Un crédito. Yo ya lo tengo, pero igual, por el bien de este video, lo voy a hacer de vuelta. Vamos a comprar ahí. Gracias por tu compra, por comprar que algo que ya tenías, o sea, por desperdiciar. Un crédito, pero bueno, un crédito es un crédito, no es nada. Después tenemos el diseño de guadaña de menta, a ver si dice, este objeto será retirado entre 34 días. ¿Sí? O sea que lo compramos y una vez que lo compramos se va, no queda. ¿Sí? Y esto, ves, ya se posee. Y se celebra la temporada festiva provocado con la muerte dulce y mentosa para todos tus enemigos favoritos. Y tenemos ahí unos diseños de guadaña, de palito de dulce. También tenemos el patrón festivo para tu Cowbro, ¿sí? Para hacerlo ver que tiene los copitos de nieve y tiene la nariz roja como el reno del Rodolfo. El Rodolfo, el reno que tenía la nariz roja como una grana. ¿Sí? También, obviamente, como todo buen pequeño ayudante o elfo ayudante de Santa Claus, tenemos nuestro gorrito para el Cubro. Y también para el Warframe tenemos estos terribles puños de cascabel, ¿sí? Tintenía por todos lados con este diseño festivo para cualquier arma de puños. Qué genial, si a mí me lo preguntan, ¿sí? Y bueno, acá tendríamos que ir a opciones, ¿sí? Perfil, creo que era. No. Aventuras, comunicación, mercado. Acá en equipamiento. Orbitador. Apariencia del orbitador. ¿Sí? Y acá, ¿ves? Tenemos ninguno. Decoraciones internas al festival de primavera. Tengo yo acá. Sí, que es del año nuevo chino, etcétera, o decoraciones festivas internas. Sí, que es todo con Navidad y obviamente que esto es bueno para modificar los colores de las paredes del orbitador. Y ahí tenemos nuestro muérdago, así para estar a los besos con otro Warframe. Todo como si fuese una pelotita de cristal que nieva, sí, constantemente en tu orbitador. Y tenemos a nuestro amiguito. Ahí. Yo no tengo ninguna guadaña ahora, pero lo que sí tengo es un arma de puños, ¿sí? Vamos a apariencia, diseño sin seleccionar. Y bueno, esta arma justo no me deja, pero otras armas de puños nos dejan equipar los cascabeles. Que es una lástima que en esta arma que tengo acá no me deje. A ver si tengo. Bueno, tengo acá la jate. Sí, que es una guadaña. Vamos a ver si la apariencia de la guadaña. Diseño sin seleccionar. Ahí está. Oh, diseño de menta. Sí, así que vas a estar por ahí
al mejor estilo Papá Noel. El hombre gordo que regala gratis los regalos. Y después, aparte de estos dos, me están invitando a unas partidas. Aparte de estos dos, no sé qué más. Qué más había. Y bueno, el resto serían los cubros, ¿no? También para modificar los estilos de los cubros una vez que los equipemos. Así que eso era lo que les quería decir a todos ustedes. Que aprovechen la Navidad en Warframe con las cosas gratuitas que hay por el momento. Esto ha sido todo por el momento. Espero que lo hayan súper disfrutado. Nos vemos y hasta la próxima. No se olviden de darle like, suscribirse, dejar sus comentarios, compartir y donar para el canal.